tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Conciencia Planetaria. Me acompaña como todos los jueves Rose Sandoval, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Said. ¿Cómo te fue en el tambor? Súper bien, bien linda la clase. Desenterraron el sahumador. Ah, el martes también. El martes también, y sí, tenemos fotografías muy lindas de José, un fotógrafo que, según lo que apunta, pues se puede sumar al equipo de Mundo Holístico. Sí, puede ir a las ceremonias a... Te sacó fotos, fotografiar nuestros trabajos. Ya sí, las veremos. Y bueno, también estamos enfilados hacia la ceremonia de Toltequidad, que esto será el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Tendremos temazcal con Erika Valero Tlazoltiani, que es un talento en el tema de los cantos de ceremonia, de tradición. Vamos a correr el temazcal, un servidor y Tlazoltiani. También vamos a tener meditación, baño de cuencos con esta Laura Juárez, y vamos a tener yoga con este Pablo Muñoz, y también obviamente medicina psicocorporal con Carla Castellanos, que es una osteoterapeuta que nos va a dar medicina en círculo. Así que pues usted puede venir, ya hay más de 20 personas registradas, pero como es en un jardín y el temazcal cabemos en grupos de 20, pues entonces 20 están afuera, 20 en el temazcal, y cambiamos cada dos puertas. Las puertas son las secciones del temazcal que están dedicadas a un elemento, y cada vez que el temazcal se tiene planeado que cierre a dos puertas, la mitad, los de adentro van al jardín, los del jardín van al temazcal, y otras dos puertas, y se cierra por ahí de las 8 de la noche. Aproximadamente. Entonces, toda la información ya está en Mundo Holístico, quedan solamente 3 días para la ceremonia. Así que pues en lugar de estar en su agenda, digamos, de continuidad citadina, de fin de semana citadina, en Coyoacán se ha habilitado en una hacienda un lugar muy lindo para que usted pueda tener toda una experiencia pues muy linda. Sí, es un espacio de naturaleza dentro de la ciudad. Bueno, pues hoy está desde España Esther Eguema. Eguema, y vamos a hablar de las relaciones de pareja. Ella es coach graduada por la Universidad de Alcalá en Madrid, es experta en relaciones afectivas, también es licenciada en periodismo, así que tiene un perfil bien interesante. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional en canales de televisión españoles, como ella comentaba antes de iniciar. Ella siempre entrevista, ahora es al revés, la vamos a entrevistar a ella. Ha formado pues a diferentes generaciones para hablar en público, es certificada en programación neurolingüística y también en el movimiento corporal y también en mindfulness, que es este asunto de cómo se ha aplicado el budismo hacia detonar una actividad, una actitud compasiva y sobre todo callar la mente, que es nuestro grillo que siempre nos está dando pues una agenda bien distinta. Por todo esto, Esther, muy buenos días, un gusto tenerte aquí al aire desde Madrid, me imagino que estás allá en Madrid, y cuéntame un poco sobre cómo percibes a la sociedad involucrada, a quienes tú haces contacto en la transformación. Hoy, a diferencia de hace 20 años, hay pues expertos, hay centros holísticos, hay encuentros, hay foros, y pues esto abre una perspectiva, pues bien distinta de hace 20 años. ¿Cómo ves a la sociedad española, la sociedad que te toca a ti vincular allá en Europa? Adelante. Yo la veo bastante más abierta, por lo menos ya no le resulta extraño escuchar determinados términos como yoga, ¿no? De hecho, el yoga se ha extendido, ¿no? Se ha extendido, es muy habitual, lo raro es que la gente no practique yoga, sí, o otros términos como tai chi, sí, por ejemplo, mindfulness también se está extendiendo mucho, el coaching, ya se están familiarizando con estos términos, están más abiertos, digamos que la resistencia inicial que existía, como que es eso raro, que es esotérico, que es algo como extraño, friki, sí, veo que la gente está mucho más abierta. Y también observo que cada vez hay más hombres, claro, que están participando en grupos de crecimiento personal y en terapias alternativas. Y veo que en los últimos años se ha disparado y eso me alegra muchísimo.
porque sobre todo las mujeres éramos, al menos en España, las que liderábamos más el movimiento de crecimiento personal, y ahora veo que cada vez son más hombres los que están interesados realmente en despertar, en crecer, en evolucionar. Yo siento que las características que nos brinda la transformación del planeta, que es el cambio climático, y las transformaciones que se están ejerciendo en las formas de organizarnos de manera civilista y de manera política, nos exigen más, nos hacen más volcarnos sobre nosotros, sobre la naturaleza, y ponernos de alguna manera en lo que se puede denominar attunement, que en latín quiere decir una afinación, con una inteligencia que va en marcha. Yo creo que vivimos un tiempo encantador. Ahí es en donde personas como ustedes, que son los expertos, y los nuevos medios, la nueva forma de comunicación, nos brinda un panorama esperanzador, pero con grandes retos. ¿Cómo ves? Es esperanzador, pero también es cierto, y mira que yo he trabajado muchos años en los medios de comunicación, que es fácilmente contaminar. Es muy fácil contaminar con informaciones y desvirtuar toda esta explosión de crecimiento personal. Me explico, de la misma forma que hay una mayor apertura, en el momento que sale una noticia en la que se habla negativamente de algún movimiento, ¿no? De mindfulness, o de imagínate, o de grupos de crecimiento personal, eso tiene un efecto muy grande en la sociedad. Con lo cual es un momento muy bonito, pero también es un momento muy delicado, porque también hay más resistencia, por otra parte, a esa evolución que es natural. Y a mí me parece también que, por lo menos en España, ¿no? En Europa ha habido un movimiento también de despertar, porque ha habido un desencanto general, ¿no? Con todas estas crisis económicas que hemos sufrido, ha habido un desencanto, ¿no? Un desencanto y un preguntarse qué más hay o qué responsabilidad tengo yo en todo esto, ¿no? Entonces, ya te digo, es un movimiento muy bonito, pero también hay que tener mucho cuidado para que no entren elementos que de alguna forma distorsionen, exageren y manipulen, ¿no? Y que volvamos al retroceso y que volvamos a los prejuicios anteriores que nos permitan evolucionar y crecer en este movimiento tan expansivo y tan maravilloso, porque yo sí noto además, fíjate, que no es necesario que la gente haga cursos de crecimiento personal o haga sesiones de coaching, que la gente de forma natural se va conectando con esa sabiduría interior. Entonces recibes enseñanzas de gente que no necesariamente está involucrada, como podemos estar involucrados nosotros, en el crecimiento personal. O sea, creo que hay un despertar mucho más sutil. No solamente porque la gente se lanza al crecimiento personal y a descubrirse, sino también porque parece que hay más conciencia y más apertura en general. Yo noto mucho eso. Hola Esther, buen día. Bienvenida al programa Conciencia Planetaria. Esther, hoy nos vas a hablar de las relaciones de pareja. Dinos representativamente cómo es una relación de pareja tóxica y una relación de pareja armónica. De forma muy, muy sintética, para mí una relación de pareja tóxica es aquella en la que se han instaurado unos patrones que provocan mucho sufrimiento en la pareja. Cuando hablo de patrones no hablo de una bronca puntual, hablo de un hábito de bronca constante, de un hábito de desprecio constante, de un hábito de indiferencia constante. Es decir, hábitos que se quedan integrados en la relación de pareja y que se convierten en algo cotidiano. Entonces, para mí es una relación tóxica. Cuando algo se convierte, algo que hace daño en la relación de pareja, se convierte en algo realmente cotidiano. También creo que una relación tóxica es aquella donde hay dependencia emocional. Y cuidado con esto, porque hay muchas relaciones de pareja donde hay mucha dependencia emocional y se considera esto como algo natural o normal. Evidentemente, el nivel de toxicidad puede llevarte a un gran sufrimiento que te haga salir de esa relación y buscar herramientas para liberarte de esa relación. Y hay un nivel de toxicidad, que los humanos somos expertos en tolerar determinada toxicidad, que te mantiene en relaciones y te quedas estancado en relaciones que ya no te corresponden, que son relaciones tóxicas, donde aparentemente no sufres mucho, pero estás amarrado a una persona porque sientes que no puedes estar sin esa persona, porque sientes que la necesitas, tienes la creencia de que no puedes vivir sin esa persona. Si esa creencia está en ti, estás en una relación de dependencia emocional, una relación potencialmente tóxica, o al menos estás en una relación tóxica porque no estás viviendo a tu nivel vibracional, no estás viviendo a tu máximo nivel vibracional, a tu máximo potencial. Por eso la toxicidad puede ser algo tremendamente destructivo, que genera mucho sufrimiento, o puede provocarnos un estancamiento y que vivamos una relación y una vida pues en blanco y negro en lugar de vivirla en colores. Una relación consciente es otro nivel.
la comunicación es de comunicación de corazón a corazón. Yo enseño mucho a las parejas y a las personas a hablar conectados con el corazón, con empatía, a saber escucharse. Una comunicación en la que eres capaz de expresar tus miedos, de mostrarte vulnerable. Una comunicación donde no hay posesión. Hay muchos elementos en juego, hay muchas claves, desde luego, para tener una relación sana y consciente. Pero yo creo que uno de los elementos, perdona que se me ha colado aquí algo y no termino de ver ya. Dale, dale. Uno de los elementos que considero que son fundamentales es darnos cuenta de que la persona que tenemos delante procesa y ve el mundo de manera distinta, y que eso no significa que esa persona sea errónea, claro, que esté confundida, que sea normal. Y lo que más le cuesta a las parejas, lo que yo veo que lo que más le cuesta a las parejas es entender que la otra persona tiene unos valores, una forma de ver el mundo diferente, y que eso no la hace peor persona, simplemente es diferente. Sí. Y que hay que ver si esos valores cuadran con la forma de vida que tienes o que quieres. Si no cuadran, puedes decidir quedarte o marcharte, pero si te quedas, no estés, voy a hablar mal y pronto, puteando a la otra persona para que cambie. Eso no es, ¿de acuerdo? Eso no es. Es aceptación, pero también puesta de límites. Es un baile muy interesante y fascinante. Sí. Sí. Ahora, cuando estás en una relación tóxica, ¿cómo podemos saber, cómo pueden saber las personas que nos están viendo hasta qué punto nuestra relación puede ser salvada o hasta qué punto ya no tiene solución? ¿Cómo saberlo? Mira, yo te digo por experiencia, a mí me vienen parejas cuando están en situaciones absolutamente límites. Hay muchos elementos que te pueden indicar. Mira, para empezar, si alguna de las dos partes no quiere poner la energía, el trabajo, para mejorar esa relación, estás perdiendo el tiempo. Una relación se crea entre dos. Bueno, en este caso, si estamos hablando de la tradicional, ¿no? Sabemos que hay poliamor y hay otras estructuras. Pero hablo de la relación más tradicional, se crea entre dos. Sí. Si una de las dos partes, con que una de las dos partes no ponga energía para que eso mejore, estás perdiendo el tiempo. Con lo cual, si quieres, estás en una situación delicada, de dificultad con tu pareja y no está poniendo de su parte, mi recomendación es que sueltes, porque no puedes cargar con un peso muerto. Es una labor, o sea, cuando tú estás en una relación tóxica, por supuesto que puedes dejar de estar en esa relación tóxica y transformarla en algo altamente vibratorio, pero para eso se necesita un trabajo de cambio de hábitos, sí, de romper con creencias limitantes, de atreverte a regular tus emociones, aprender a regular tu enfado, a aprender a transitar tu tristeza y aprender a comunicarte de forma consciente. ¿Qué pasa? Que cuando vienen las parejas conmigo, ahí los procesos son muy rápidos. O van así, como balas, y la relación mejora de forma brutal, sí, porque no les dejo el respirar en el sentido de que hay teoría y hay práctica. Sí. Y si no realizas la práctica, esa relación se hunde. O directamente rompe muy rápido. Sí. Se ve muy rápido ahí. Se ve muy rápido por el trabajo que hace la pareja y porque hay un trabajo muy profundo de autoconocimiento. Primero tú, y luego de trabajo en equipo. Y eso implica un trabajo realmente fascinante, pero muy profundo y a veces muy complejo. Sí. Esto nos orienta hacia que una relación de pareja es una relación de individuos completos y rompe esta inercia de la media naranja. Así que cada quien tiene que ir trabajando consigo mismo y luego verter a la construcción de una alianza, de un desarrollo mutual con compromisos y aspectos que se tienen que definir, pero pues ha quedado claro que los dos tienen que poner un elemento fundamental que es una energía de transformación en ellos y esto se va a ver en la pareja. Exactamente. Y lo que comentas, mira, del tema de sentirlos completos, no completos, yo quiero poner mucha energía en esto. Sí. Si tú no aprendes a amarte, si tú no aprendes a autorregularte, claro, vas a traer a relaciones de sufrimiento, tóxicas, y relaciones que de alguna forma, por supuesto, vas a aprender, porque todo se aprende, sí, pero no van a ser relaciones conscientes ni equilibradas. Claro. Pasa por aprender a amarte, es un proceso individual que ha de emprender cada humano. Y cuando la gente dice, ¿cómo aprendo a amarme? ¿Cómo consigo aumentar mi autoestima? Eso es un día a día, yo estoy en ello todavía, llevo muchos años trabajando al tiempo que periodista, mi crecimiento personal, sí, y yo todos los días, bueno, todos los días no, pero muchos días escucho esa cantinela, esas creencias boicot que me hablan de que tengo que ser perfecta, de que soy insuficiente, de que soy errónea, sí, y esa cantinela que viene y que salta, porque son viejos programas,
Si tú te dejas llevar por esa cantinela y haces caso a esa voz y a ese relato vital, toda tu estima se hunde. Sí. Te quedas chiquitito y chiquitita. Sí. Entonces es muy importante el trabajo de observación de los pensamientos, la cantinela, el relato vital que te estás contando y que te viene de antiguo, que a veces viene de las voces de tus papás, de tus mamás, de tus exparejas. Ser consciente de eso para no ser un autómata y creerte lo que te está contando tu cabeza. Y cuando sientas una emoción polarizada, una emoción de enfado, por ejemplo, aprender a soltar ese enfado a través de movimiento corporal, a través de la meditación, para que puedas mantener una comunicación consciente con tu pareja. Porque por mucho que queramos, como estés enfadado, molesto, y te pongas a hablar con tu pareja, la rabia tiene las patitas muy largas. Y esa comunicación no va a ser consciente. Es importante que aprendamos a amarnos y que aprendamos a comunicarnos. Y para eso tenemos, en primer lugar, que limpiar, que liberar esas emociones. De ahí la importancia que cuando no estemos en armonía, lo mejor es darnos un espacio antes de charlar y de decir lo que nos ha molestado. Ahora dinos, ¿cuáles son los ciclos por los cuales transitamos durante una relación de pareja para que podamos identificar en qué proceso está mi relación actualmente? A ver, hay ciclos, hay autores que hablan de muchos ciclos, pero a mí me gusta simplificar. O sea, hay una época de enamoramiento, sabemos que hay un cóctel molotov de dopamina, de hormonas y de dopamina, oxitocina y demás. Vale, eso es maravilloso porque nos ayuda a la supervivencia, porque nos permite quedarnos prendados, funciona el sistema de recompensa, estamos con más energía, todo lo que quieras. Pero ese proceso también es importante que tengamos los pies puestos en la tierra para que empecemos a conocer a nuestra pareja, para que empecemos a conocer a esa persona. Sí. Y es verdad que hay muchas personas que se quedan enganchadas a lo que se llama como primera gratificación. Sí. Si al principio me tratabas con mucho mimo, mucho cariño, y me tratabas como una reina, como un rey, pienso que eso va a ser así siempre. Entonces la relación, empiezan a salir las sombras, que es la siguiente etapa, el conocimiento, el saber realmente cómo es la persona, empiezan las heridas a chocar y nosotros, conscientes muchas veces de que no tenemos que seguir con esa relación porque no cumple con nuestros valores básicos, porque nos está generando mucho sufrimiento, nos quedamos enganchados a la primera fase, a la primera gratificación que recibimos por ese enamoramiento y ese trato maravilloso que nos dedicó la pareja. Hay que tener mucha conciencia de que es una etapa, que esa etapa va a pasar, que de esa etapa va a pasar a la siguiente, que es mucho más madura, que es cuando empiezas a conocer las sombras, cuando empiezas a conocer el ego de la otra persona, y a partir de ahí se van a crear unos lazos donde quizá no haya tanta pasión, no haya tanta energía sexual, pero sí que se va a crear un vínculo afectivo más a largo plazo, que esto va a garantizar, si tú te lo trabajas, que esa relación se alargue y continúe en el tiempo. Y luego hay la fase final entre muchas relaciones en la que se convierten más en compañeros, ¿no? Que en amantes o en pareja al uso. Y para mí, desde mi punto de vista profesional, esa fase es algo natural, ¿no? Pasar desde enamoramiento, de repente vemos las sombras, nos decepcionamos en algunos sentidos, vemos las cosas como son, aceptamos a la otra persona, trabajamos con la otra persona, se genera un lazo mucho más profundo y luego llegamos a una fase donde somos más compañeros, compañeros de vida. Pero, atención, si la fase de compañeros de vida aparece muy prontito, desde mi punto de vista, si es con un compañero de piso, no estás con una pareja, puedes estar muy cómoda en tu zona de confort, pero estás viviendo otro tipo de relación. Puedes llamarla relación de pareja, pero en realidad es una relación de compañeros de piso, que es muy lícito, ¿vale? Pero no es una relación de pareja, desde mi punto de vista, que te puede llevar a un crecimiento galáctico. Sois amigos, compañeros de piso, en una zona de confort de la que no queréis salir, ¿de acuerdo? Que es justamente cuando inicia el trabajo más lindo, porque el otro ya puede ir trabajando sus retos, tú los tuyos, e irse acompañando. Y yo pienso que esta es la relación que abona el tercer piso, el que puede ser una catapulta para generar ya proyectos a mediano y largo plazo. Porque ¿de qué sirve desconocer al otro o desconocerte tú para saber quién tiene la razón? Si no es una competencia como estamos acostumbrados, sino más bien es un desarrollo que va más allá de la persona, es transpersonal. Es muy claro lo que nos dices y pues te agradecemos estos conceptos. Sí, y además, mira, aquí quiero aclarar algo que me parece muy importante. Hay una guerra ahora mismo cada vez más polarizada entre el hombre y la mujer, porque la mujer, como sabemos, con la salida al mercado laboral, pues con
por fin con esa recuperación en muchos países de sus derechos, en otros países no, sabemos que no es así, pero es cierto que la mujer muchas veces su parte femenina la ha dejado muy chiquitita, la ha dejado crecida, y la parte masculina la ha desarrollado mucho. Y observo muchas parejas que esa parte masculina entra en guerra con la parte masculina de su pareja. Y observo también que muchos hombres, también en la parte masculina, la parte direccionada y determinada, está pequeñita, ¿vale? Y entonces tiene muy desarrollada la parte femenina, que es imprescindible que haya un equilibrio entre las dos partes, pero que no sabe poner límites y dirección en las relaciones de pareja. Para mí también es muy importante que trabajemos con la energía masculina y femenina, partiendo de la base que todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina. Pero en el momento que reprimes o comprimes una de estas energías y se genera esa lucha de poder en el seno de las relaciones de pareja, que veo constantemente, hay un claro desequilibrio que ha de ser trabajado. ¿De acuerdo? Y además esto sé que es un tema que toca mucho ego, muchos egos. Yo tengo un vídeo en Italia precisamente para hablar de hombres y mujeres de planetas distintos, y sé que es un tema altamente delicado, pero aquí no estamos hablando de que tengamos derechos distintos, estamos hablando de que somos diferentes. Y que tenemos energías diferentes, y a veces con la bandera de la igualdad nos olvidamos de eso. La mujer muchas veces asume roles y al final queda su parte pequeñita absolutamente comprimida, y ella lo nota porque somatiza, porque está en insatisfacción, y el hombre exactamente igual. Y también aclarar que tanto hombres como mujeres somos cíclicos, las mujeres a nivel hormonal, pero los hombres también son cíclicos, son mucho de están y necesitan retirarse a su cueva, están y necesitan retirarse, también depende de si tienen objetivos o no tienen objetivos, somos cíclicos, ambos géneros, y eso es muy interesante también. Hablando de ciclos, bueno, la mayoría conocemos los ciclos, pero si no lo digo, los ciclos femeninos, si no los puedes representar con algunos ejemplos, ¿cuáles son los ciclos de la mujer y cuáles son los ciclos de los hombres y cómo empatan los ciclos de los dos en una relación? Vale, el ciclo de la mujer sabemos que son, nosotras tenemos como cuatro, un ciclo como dividido en cuatro partes, ¿no? Una parte que hay quien llama de la anciana, otra parte de la doncella, es decir, hay partes. Los ciclos del periodo menstrual que sabemos, ¿no? Una parte en la que te sientes como mucho más sensible, mucho más para adentro, que necesitas estar más contigo. La sociedad te impulsa y te empuja a actuar y hacer y hacer, y ese no escucharnos nos pasa una gran factura muchas veces. Hay otro ciclo en el que te sientes mucho más energética, otro ciclo en el que te sientes mucho más maternal. Todos estos ciclos, evidentemente, hay un ciclo en el que te sientes mucho más irritable, mucho más sensible, un ciclo que llaman a veces destructivo, porque la mujer tiene esa especie de tendencia a querer romper. Ha acumulado mucho durante el mes, no ha dado voz a sus necesidades y de repente en unos días aparece esa emoción contenida, ¿no? Y creo que es importante que los hombres dejen de hacer bromitas y las mujeres también sobre estos temas, porque hay una sensación por parte de muchas mujeres de no sentirse entendidas ni comprendidas, como si la mujer no pudiera permitirse estar puntualmente en un pozo o pudiera permitirse estar puntualmente más irritable. Sí, ¿por qué no? Forma parte de su naturaleza, y entonces creo que es importante empatía. Y el hombre tiene los ciclos, como os digo, hay dos ciclos que están los más estudiados, ¿no? o los más, digamos, expandidos. Uno es estoy contigo y ahora me retiro a mi cueva. Por eso muchas veces ocurre que el hombre, en un momento dado, que parece que lo está dando todo, que está entregado, y la mujer se queda con la boca abierta cuando observa que el hombre de repente se retira. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada, simplemente son ciclos de ira y de venida, para de alguna forma equilibrarse, buscar su espacio. Esto le pasa a hombres y le pasa a mujeres con alta energía masculina, ¿vale? Cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres con alta energía masculina. Cuando hablo de mujeres, hablo de mujeres o hombres con alta energía femenina, ¿vale? Para que nos entendamos. Otro ciclo, la energía masculina es determinante, es direccional, es objetivos. Cuando hay un objetivo, el hombre tiene cierta calma, cierta tranquilidad, aunque el objetivo sea complejo. Pero cuando no hay objetivo, ahí es cuando el hombre ha de ser mucho más compasivo consigo mismo. Y cuando a veces resulta difícil para la mujer, para el compañero, la compañera, acompañar a esa persona, porque sin determinación, sin dirección, se siente muy inseguro, se siente muy perdido. Entonces, en esta parte, en esta etapa, el hombre oscila entre objetivo, tengo un objetivo, me direcciono, no tengo objetivo, estoy perdido, ¿qué hago? ¿Vale? Son los ciclos que se suelen hablar de mujeres y hombres. Y para entenderse, primero conocerlos. Primero conocer y aceptar que forma parte de la naturaleza del ser humano. Y no querer cambiar al otro. Y cuando lo conoces, te das cuenta que no es nada personal, que no es contra ti.
Esto que dices es importante y Rosa estará de acuerdo conmigo, porque la forma como construimos la realidad entre hombres y mujeres es distinta. La forma femenina está detonada a partir del vientre, a partir de la red orgánica, y la forma de construir esto se le ha denominado muy bien por el arquetipo antiguo venusino. Es el arquetipo venusino. Y el hombre está en dos fluctuaciones, la mujer venusino-lunar, y el hombre entre la mercurialidad, que es bastante racional, y la parte marcial, que es muy activa, muy de hacer. Pero donde ganan todos es cuando van compartiendo la experiencia mutual, para que el hombre, además de ser mercurial y marcial, imagínate que pueda ser lunar y venusino, sería un hombre mucho más completo, más bondadoso, menos irrumpible, más en la sensibilidad y empatía. Pero a la mujer también le viene bien ser marcial y también ser mercurial. Entonces, este es, me parece, un mapa que queda para las futuras generaciones que lo inserten, porque pareciera ser como que dos serpientes que luchan para ver quién gana, y socialmente esto ha deteriorado mucho los clanes, porque o son clanes masculinos muy verticales, de que aquí se hace lo que dice el jefe, o son clanes muy matriarcales, pero que realmente está como enclochado el tema de las decisiones. Entonces, pues ahí está el reto, ¿cómo ves? Yo creo que es interesantísimo lo que has apuntado, y que de hecho las nuevas generaciones cuentan con información extra y con experiencia extra. Ya sabemos lo que es la lucha de poder entre hombre y mujer, ya sabemos lo que está sucediendo en la sociedad, la hipersensibilización que hay por lo menos en España con estos temas, y creo que es una oportunidad muy bella y muy bonita, y entender, por ejemplo, diferencias también relacionadas con la comunicación. Las mujeres, por lo general, utilizamos la palabra para equilibrarnos, para desahogarnos, para estabilizarnos. Y muchas veces hablamos y no queremos que nos den soluciones, lo que queremos es expresar. Y el hombre, que es solucionador nato, y que una de las necesidades básicas del hombre es sentirse útil, lo que intenta por todos los medios, con todo su amor y cariño, es darte soluciones. Cuando tú entiendes que la mujer, la comunicación lo utiliza para esto, en general, ¿no? O sea, evidentemente hay mujeres que tienen una alta energía masculina, pero para que me entendáis, y que el hombre tiene la necesidad de sentirse útil. Entonces hay una comprensión mayor, pero ¿qué ocurre? Que hay mucha desinformación. Y a la medida que las nuevas generaciones acceden a más información y se naturalizan las diferencias, es todo mucho más sencillo. Siendo las relaciones todas tienen una complejidad fascinante, porque te ayudan a crecer, te ayudan a verte. Sí, pues es la ley del espejo, qué mejor que el otro esté muy cercano, porque para nosotros en la tradición tolteca es el espejo de Tezcatlipoca. Si no tienes a alguien al lado que te diga, ¿sabes qué? Algo aquí no está funcionando bien, pues te puedes poner la pila. Pero si estás tú solo engañándote, pues así te vas a seguir por años. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando encontramos mujeres que obviamente las cualidades que tienen, como bien decía, son más masculinas? Por ejemplo, eso de estar en la cueva, que por ejemplo a mí se me da mucho, y obviamente te puedes encontrar con un hombre que tiene esas cualidades masculinas, porque puede ser una pareja al revés, ¿no? Que el hombre sea más sensible y la mujer más racional. Pero ¿qué pasa en estas relaciones donde o los dos son demasiado emocionales, los dos son demasiado cíclicos? ¿Y qué pasa en una relación? ¿Cómo encontrar un punto de acuerdo donde los dos se quieren ir a su cueva, los dos son demasiado liberales, demasiado libres, demasiado independientes? ¿Cómo encontrar un punto de acuerdo en estos dos ejemplos de relación para que la relación se fortalezca, crezca, y no irrumpir la relación y encontrar otra pareja, porque vamos a encontrar el mismo patrón en otras relaciones? Cuando te planteas desde dónde hacer las cosas, si tú de forma natural, como las mujeres, de forma natural tenemos unos ciclos, respetamos nuestros ciclos, y fantástico, y si tienes una gran emocionalidad, también trabajas con esa emocionalidad para no estar atacando a la gente que está alrededor, como claro. Tú como hombre te aceptas y acepta a tu pareja que tienes esa tendencia, hombre o mujer con alta energía masculina, a meterte en tu cueva, fantástico. Pero ¿qué pasa en las relaciones de pareja? Se generan, digamos que círculos viciosos en los que hay un perseguidor
que lo que genera es que al perseguir al que se mete en la cueva, el que se mete en la cueva no es que se quede un día, es que se quiere quedar un año. La medida en la que te estás persiguiendo al otro para que te haga caso, lo que estás haciendo es polarizando más esa actitud. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces es importante primero la aceptación de que existen esos ciclos y darte cuenta si esos ciclos los estás utilizando para escaparte. Porque sí es cierto que si bien es natural que haya momento para ti, es natural que haya unos días en el mes en el que tengas la necesidad de estar más irascible, más triste, más pequeñito, pero en el momento en el que eso se convierte en algo más polarizado, hay que preguntarse el desde dónde. Sí. Si yo utilizo el meterme en la cueva para escapar de mis problemas, ahí sí, entonces ahí es cuando hay que empezar a trabajarse. Claro. ¿De acuerdo? Y eso se hace mucho. Pero cuando hablo de meterme en la cueva, es meterme en la cueva del trabajo. Sí. Meterme en la cueva de la tele. Sí. Meterme en la cueva de las drogas. Meterme sí. en la cueva de las fiestas. O sea, la cueva no es me voy a una cueva. La cueva es me aíslo, me separo y entonces me genero una especie de cueva. Si tú utilizas eso para escaparte de lo que hay, entonces ahí tenemos que hacer un trabajo de crecimiento personal. Claro. Lo mismo, si la mujer en su emocionalidad, que tiene todo el derecho del mundo a estar triste, todo el derecho del mundo a estar irritada, porque está hasta las narices, ¿sabes? De tragar, 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 tendrá que plantearse hacer un trabajo para dejar de tragar tanto. Claro. Y no estar constantemente dando y dando y protegiendo y dadora y desequilibrando las relaciones. Porque, atención con esto, eso de dar y de dar y de dar al otro, generas deuda en el otro. Así desequilibras es. La relación. Sí. Incapacitas al otro, eso es como las madres y los padres. Sí, lo vuelves un inútil. ¿Perdón? Lo vuelves un inútil y un dependiente. Exacto. O sea, eso de dar, ¿desde dónde das? Tú estás dando para que te quieran y ese dar no es consciente. Para mí la pregunta es, ¿desde dónde te metes en la cueva? ¿Desde dónde estás con esa explosión de emocionalidad? ¿Qué has de hacer para graduarte? ¿Desde dónde estás dando constantemente? Es una de las preguntas para mí más poderosas, es el ¿para qué? Sí, claro. Cuando hagas algo, pregúntate ¿para qué? Sí. Y ahí sale oro, sale oro. No sé si tienes, Rose, algunos comentarios de los amigos, las amigas que sí. nos están viendo, para de una vez saludarles. Mira, Esther, Rita, tengo una amiga que está en Toronto, Canadá, te manda saludos, dice que gran tema, que gracias por la información que estás compartiendo. También nos está viendo Vicky Zamora, que nos sí. ve desde Miami, también te manda saludos, que gracias por compartir. Buenísimo. Tenemos a Gaby desde el Estado de México, sí. también te manda muchos cariños y bendiciones, hasta ahí también. Gracias. También tenemos a nuestra amiga Marta Medina, que también nos dice que excelente tema, gracias por compartir, saludos. Pues cómo no va a ser bueno si estamos hablando con gracias. Esther Guema, que es una experta en esto, pareciera que estás bordando de una manera muy consciente, pero también muy atinada, todos estos conceptos que a todos nos sirven. Sirve. Así es, les decimos a los amigos que están escuchando esta conversación que también este panel es para ustedes. Entonces, ahí en el video pongan su nombre, la ciudad donde nos ven y planteen una pregunta para Esther. Y ella, con esta sagacidad que tiene, pues contestará de manera muy puntual. Vámonos. Tengo una pregunta. A ver, dale. Esther, otra pregunta. Obviamente, ¿cuáles son, digamos como ejemplos, las diferencias de una relación de pareja, por ejemplo, a los 20, que estás entre la adolescencia y la madurez, a los 30, 40, digamos, una mujer madura, ya realizada, el hombre también, y una relación, por ejemplo, a los 50 años, donde a lo mejor los dos ya son divorciados o a lo mejor son viudos, y obviamente la relación tiene otra connotación, porque ya vienen de una relación, a lo mejor ya tienen hijos, pero deciden unir sus vidas. ¿Cuáles serían las diferencias en estas tres etapas de la vida de una relación de pareja? Mira, yo creo que hay la inexperiencia de los 20 te da una experiencia maravillosa de fluidez, sí. que con los 50 a veces no es tan sencilla. Es decir, es verdad que con 20 años no tienes la misma experiencia y con los años vas cogiendo más autoconocimiento, más evolución. También te digo una cosa, depende de las almas, depende de las personas. Sí. Hay gente altamente evolucionada con 20 añitos, o sea, es impresionante sí, la sí. gente que está viniendo. Sí. Por eso también lo de separar por edades, pero bueno, como entiendo por dónde vas, me gustaría aportar.
La inexperiencia de unos te da fluidez, te da frescura, Exacto. te da arrojo, ¿vale? Y con el paso del tiempo nos vamos llenando de heriditas. Somos conscientes de heridas del pasado, heridas de rechazo, heridas de humillación, sí. de culpa, bueno, mucha culpa, y una culpa brutalísima, es una de las grandes heridas que tenemos, también heridas de traición, y todo eso nos va cargando. Y si no vamos gestionando todo eso, llegamos a los 50 con una amplia sabiduría, pero con más creencias limitantes que nunca. Con lo cual, hay que utilizar la sabiduría, no tanto para, digamos que, incrementar el miedo, sino como para liberarnos de las creencias. Desde mi punto de vista, desde los 20, pues ahí estás, explorando, investigando, con esa inocencia maravillosa, con esa pasión maravillosa. Sí. A los 30, habitualmente ya has sufrido algún que otro latigazo amoroso, y mi recomendación es que utilices todo eso para aprender, y a los 50 tienes... en teoría, ¿no? La evolución y la madurez para saber mucho sobre relaciones de pareja, pero tienes algo y es más creencias, boicot y limitantes que muchas veces no te permiten vivir con la frescura de los 20. Sí. Mi recomendación es que te olvides de la edad. Sí. O sea, creo que todo aquello que te etiqueta sí. no te hace, te mantiene limitado. O sea, olvidémonos de la edad. No hay amor, no, la edad no tiene amor. Uh-huh. Depende de cada alma, depende de la evolución de cada persona, y si la edad implica llenarte de más miedos y llenarte de más ideas limitantes, sí. no, la evolución realmente se queda estancada. Por eso yo soy más partidaria de olvidarnos de los números y vivirnos como seres. Eso está porque buenísimo. Es que sirve, en realidad. Eso está buenísimo porque si tú le colocas la edad, automáticamente le pones un sello y un cliché y lo interrelacionas con todas estas creencias. En cambio, si te colocas en el reto de actualizarte en el momento y las características que tiene la persona, pues esto te abre el misterio, y el misterio es delicioso para poder transformar la relación en una cosa maravillosa. En cambio, si le pones ya el cliché, pues entonces como que ya lo enredaste con un montón de criterios que a lo mejor ni son. Exacto. Es que es por eso que me parece que hay que tener muchísimo cuidado con esas etiquetas. Yo escucho a las personas lo tipo de, ya con estos años, ¿cómo voy a enamorarme? Ya con estos años, ¿cómo voy a...? ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo conozco al contrario. Tengo 41 años y la gente me dice, ¿cómo te mantienes? Hombre, la genética ayuda, pero yo también porque he querido ser coherente conmigo y me he olvidado de la edad. Sí. Me importa un carajo tener sí. 41 años. Y a los 50 años espero que me importe otro carajo, porque si yo le pongo energía a eso, me sí. etiqueto y empiezo a actuar como supuestamente tiene que actuar una mujer de 41 años. No, sí. no, de hecho yo me he hecho muchos años de dinámicas grupales, ¿no? Y al final me doy cuenta de que el trabajo del adulto, al final, es convertirse otra vez en niño, sí. con la fluidez del niño, con la coherencia del niño, con la sí. honestidad del niño, sí. con el disfrute del niño, con la honestidad del niño. Sí. O sea, que es volver un poquito a lo anterior, ¿no? Reaprender a ser niños. Sí. Incluso los niños, la forma emocional que tienen de expresarse, la rabia, sí. que gritan y dan golpes, eso, de forma ecológica, yo enseño mucho cómo gestionar la rabia, se parece mucho al trabajo que hacen los niños. Es muchas veces volver a recuperar esos sabios para comportarnos como ellos en muchos sentidos, pero siendo sabios. Sí. Por eso, de verdad, la edad la borramos, no hay edad. Qué maravilla. De ahí la importancia que estas relaciones que tenemos, por ejemplo, una mujer mayor, ¿no? con un hombre joven, y un hombre mayor con una mujer, mujer joven, ¿no? En este caso, mientras los dos estén de acuerdo, pues como dices tú, la edad no importa. Sí, se borra, se anula. Exacto, lo que pasa es que es verdad que cuando hay ciertas generaciones en juego, eso es como todo. O sea, el reto de una pareja que tiene culturas diferentes, el reto de una pareja de generaciones diferentes, plantea retos distintos. Claro. Porque las generaciones tienen su propia ideología y los valores van cambiando. Los valores, por ejemplo, el valor de la honestidad, de la fidelidad, se está cuestionando cada vez más el valor de la fidelidad en la pareja. Claro. Cada vez hay más relaciones abiertas. Es decir, vamos cambiando, y entonces claro, cuando se encuentran generaciones con ideologías muy diferentes, el reto es también ajustar eso, pero vamos, yo respecto a la edad no tengo muchas etiquetas, la verdad. Intento que la gente además la suelte, porque veo que hace mucho daño, mucho daño, mucho daño. Muy bien, quisiera en este momento el que nos compartas cómo estás organizando tu agenda. ¿Recibes todavía peticiones para terapia en línea? ¿Has fundado una escuela, una organización? Nos encantaría que tuvieras un programa con nosotros al aire, ya después te diremos cómo. Ahora tenemos un buen sistema que puede mantener
los programas vía Face Live para que tú semanalmente estés con nosotros, que sería encantador. Cuéntanos un poquito cómo te organizas, porque hemos encontrado una rueda muy virtuosa, donde, por ejemplo, durante estos minutos ya se compartió en más de 20 redes, están llegando a miles de personas potenciales, además de nuestros 4 sitios, y enlazarnos a este movimiento de conciencia que el cual nos hemos comprometido hace muchos años. Entonces me parece muy encantador que Esther pues sientas y pienses formar parte de esta plataforma. Desde luego te abriremos como editor para que tú pongas y cuelgues ya de manera libre en nuestro sistema de noticias tus noticias, y bueno, siéntete parte de esta familia de comunicación que somos, que no ha sido fácil. Llevamos 10 años tejiendo un foro alternativo que impulsa el desarrollo de una conciencia en el planeta, y cuando te digo en el planeta es de verdad, porque nos están escuchando justamente ahora en muchos países. Bueno, cuéntame cómo vas construyendo tu red de servicio, tu red de reflexión y de trabajo con la comunidad. Mira, lo primero que quería decirte, que no quiero que se me olvide, porque me parece impresionante el trabajo que estés haciendo, así como otras plataformas que conozco, que también me han entrevistado, me parece fundamental y de verdad, tenéis toda mi admiración. Y aparte que lo digo desde el plano personal y también desde el plano profesional, o sea, sé las dificultades, ¿no?, de los medios de comunicación, he estado muchos años ahí, sigo ahí también. Y lo primero de todo, gracias, gracias y gracias, ¿vale? Lo segundo, por supuesto que estoy abierta a colaborar y, bueno, yo estoy habitualmente colaborando mucho con Mindalia y estoy muy abierta y hago eventos virtuales, o sea que yo encantada, ¿no?, de estar en presencia. En mi caso, no sé si la pregunta, si no es así, me dices, ¿vale? Yo lo que funciona mucho, o sea, yo hago sesiones de coaching online, porque yo suelo viajar mucho por el mundo. Claro. O sea, estoy constantemente viajando. Este año pues, estuve en India, en Indonesia, en Alemania, viajo mucho. Entonces, las presenciales las hago muy poquitas. Okay. Aparte que también las online son más económicas y, bueno, a mí también me gusta un poco que la gente tenga diferentes posibilidades. Claro. Luego también hago cursos y conferencias presenciales. Y ahora estoy preparando unos cursos online, porque como mi aspiración es que mi oficina sea el mundo y aportar todo lo que pueda al pues mundo, sí. Y al que le guste, maravilloso, y al que no, maravilloso también. Claro. Mi oficina es el mundo y por eso quiero que sea todo muy enfocado online. Sí. Que la gente pueda tener sus cursos, que además haya diferentes precios para que puedan acceder los que tienen más dinero, los que tengan menos dinero. Quiero que llegara al máximo de gente. Sí. Y yo sobre todo, mi forma de funcionar es a través de la palabra. Comunicar me apasiona. Enseñar a comunicar me apasiona. Creo que se nota. Me parece básico. Pues a través de la palabra, lo que estoy haciendo ahora, entrevistas, conferencias, no sé si te he contestado a lo que me estás preguntando. Sí, es eso. Ahora la siguiente es cómo contactar con tu plataforma para que nos des la dirección electrónica, tu sitio web y también tus páginas en Facebook. Vale, cuento, porque el apellido, que es que el apellido además toda la vida me lleva pasando, se pronuncia en gema, ¿vale? Como si estuviera la de delante. Sí. Es Esther con H intercalada, sí. N-G-U-E-M-A, ahí está. Coach, C-O-A-C-H, @gmail.com. Sí. Esther en gema coach, con eso me podéis encontrar en página de Facebook, en Instagram. Twitter no lo utilizo mucho, me podéis buscar, pero no lo muevo muchísimo. Claro. Y si queréis, pues yo que sé, contactar para conferencias, cursos, sesiones, el correo. ¿Vale? Pero es fácil encontrarme porque tengo muchas conferencias, sí. Tengo también el canal de YouTube, o sea que con que pongas Esther NGUMA, coach, ahí es muy fácil localizarme, LinkedIn, si queréis ver un poco mi perfil profesional, ¿no? Que sí. Eso sí que da mucha tranquilidad a la gente. Me localizáis muy fácil, me veréis también como periodista, lógicamente. Presentando, reportera, también esa parte ha formado muchos años, ha sido importante en mi vida, pero yo creo que mi propio sufrimiento personal y lo mal que lo he pasado durante muchos años en las relaciones de pareja, todo lo que he sufrido es lo que me ha empujado a mí a buscar respuestas, ¿no? O sea, a mí en mi caso, creo que en muchas personas el sufrimiento, porque la parte profesional, la verdad es que tengo que decir que me ha ido muy bien, he tenido una mentalidad de coach de forma natural toda mi vida. Sí. Pero la parte personal, por ahí me desangraba. Entonces, al final es, ¿qué está pasando en mi vida? Y te pones a explorar, a hacer retiros, a buscar, hasta que llega un día en que tú utilizas todo lo que has aprendido para ti
ves que funciona, y ahí es cuando digo, pienso, ahora sí que puedo ayudar a las personas. Si yo misma no sé ayudarme, yo no puedo ayudar a las personas. Así lo siento yo. Si Rose, sé ayudar, sí que puedo, ¿no? Sí, Rose siempre nos insiste. Bueno, ¿de qué sirve tener tanta información si no pone en marcha una transformación coherente? Y pues ese acompañamiento nos permite crecer juntos. Y ese es el tema de la red hoy. Gracias por estar aquí esta mañana. Y pues hemos puesto, gracias a la producción, la forma de contactar contigo, ya aparecen en pantalla. Y pues sí, hemos hecho un esfuerzo interesante en esta red de trabajo a la que Rose se ha sumado, pues ya hace más de 6 años. Ella ha construido ya un círculo de mujeres, ha desarrollado la escuela de mundo holístico, y estamos haciendo esta parte de poder interactuar de manera mucho más abierta a partir de estos medios digitales. Y así lo entiendo, aquello que Said va comenzando a detonar, solamente lo explico a través de las alianzas que hemos venido haciendo, de la gente tan linda que apoya, de todo este maravilloso staff que nos acompaña. Tú lo sabes, los medios corporativos siempre están tejidos en círculo. Con cualquier parte del círculo que no cumpla con su entrega, esta razón de ser de nuestro medio que es holístico, pues todo se traba. Esta semana estuvimos haciendo grandes esfuerzos para que nos viésemos más rápido, que nos desplegáramos en todos los diferentes equipos, y ya se logró. Entonces pienso en el señor de la tecnología, en el señor del servidor, en el que está haciendo la programación, el que diseña, el que programa, el que opera, en el que administra, en el que coordina. Es un montón de eslabones, y esto es hoy lo que me alegra decirte. Es un trabajo de familia aquí en Mundo Holístico, lo cual pues agradezco que este esté en un punto para que personas como tú decidan, sí, sí quiero participar. Qué lindo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y aparte que, bueno, yo tengo un vínculo especial con México, he estado 2 veces, me encanta, y bueno, volveré. Tienes un país impresionante, maravilloso. Estuve en la parte de Chiapas, luego también la otra costa, o sea, y luego también la posibilidad de seguir llegando a diferentes rincones del mundo. Yo creo que todas las voces, y luego la gente tiene opciones, en función de con quién resuenes. Sí. Yo resonaré con unas personas y con otras menos, y es lo bueno, lo bonito de todo esto. Y vosotros sois los artífices, ¿no? Los que dais la posibilidad de que esas voces sean escuchadas, y que tantas miles y miles de personas puedan encontrar aliento y respiro. Yo misma he buscado muchas conferencias en épocas muy oscuras de mi vida y muchos libros, sí, y gracias a eso he hecho muchos clics. Sí. Así que gracias, y ya hablaremos, por supuesto. Venga. A mí me encanta comunicar, así que... Rose, pues nos vamos, nos despedimos para ir a nuestros eventos, y no sé qué comentario quisieras, sí, Esther, para cerrar. Aprovechando que nos compartiste un poco, que obviamente eres una experta dentro del coach, y que tuviste algunas caídas, por así decirlo, unas experiencias en las relaciones de pareja. Para las mujeres que nos están viendo, que a lo mejor pueden sentir que no pueden salir de esta relación tóxica donde se encuentran, ya sea una relación de noviazgo o ya una relación en matrimonio y con hijos, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Qué tips de manera práctica para que ellas puedan empezar primero a revisar y después a tomar decisiones para que puedan salir de este círculo vicioso y puedan lograr esta armonía en su vida? Porque obviamente no le están pasando bien. ¿Cuál sería esa recomendación que tú les darías? Mira, yo lo que me salga, ¿vale? Porque es verdad que es muy amplio. A mí te voy a decir lo que me hubiera gustado escuchar a mí. Sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Claro. Tu cuerpo te lo lleva diciendo mucho tiempo. Te está avisando de mil maneras. Tú lo sabes. Y además, la gran noticia que todavía no has integrado es que después de soltar esa relación que te está comiendo viva, vas a dar un salto cuántico, porque es una oportunidad única de crecimiento. Aprovecha esa oportunidad. Pide ayuda. Pide ayuda. No te aísles y emprende un trabajo de dignidad y de amor hacia ti. Y si tienes el cuerpo dormido y no contactas con tu rabia, mueve el cuerpo. Hay meditaciones de Osho.
Hay muchísimas técnicas para que contactes con tu rabia, porque esa rabia te va a ayudar a tener la dignidad que necesitas, que la dignidad tiene su uso para decir se acabó. Y si piensas que no vas a encontrar a alguien que te ame de esa manera, o no vas a encontrar una pareja en un futuro, es mentira. Contacta con tu cuerpo, contacta con esto. Esto, ahora mismo, cuando estamos de bajón, cuando estamos con la autoestima tocada, no es de fiar. Pide ayuda. Contacta con tus pasiones, contacta con tus emociones. Recupera aquello que te gustaba hacer. Sí. Recupera lo que te gustaba hacer hace años. Sí. Y sobre todo, ten muy claro que puedes salir de ahí. Sí. Y que tú sabes que ese no es tu lugar. Un abrazo muy fuerte. Ay, qué lindo mensaje, muchas gracias. Gracias, Esther, te mandamos un cariñito y nos mandas tu WhatsApp para establecer una conversación, y porque muy pronto que te des una vuelta, te organizaremos un panel de conferencias aquí presencial, y bueno, haremos algo conjunto. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia aquí en nuestra plataforma de comunicación. Gracias, Esther, por compartirnos. Que tengas buen día, buena tarde en España. Adiós, bella. Chao. Hasta luego. Bye. Chao. Pues una experta, qué lindo, sin duda. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje para contundente, todas. Contundente, amoroso, pero para todas y para todos. Para todos también, sí. Bueno, pues nos vamos a los eventos, estos minutos que nos quedan, que son como 10. Y me gustaría que fuésemos... perfecto. Muy bien. Gracias, para irnos sobre... Si quieres, vámonos a sus fotografías que recién le tomaron a Rose con este nuevo amigo que es José... Que José estaba, Lira se llama. José Lira, que estaba a través de Mayagüel, el aportar su conocimiento, su técnica para las fotografías, ese álbum justamente. Entonces, con este hecho de sacar la copalera, el sahumerio de la tierra, se cumple ese propósito de vincular al barro con la energía y la inteligencia de Tlazolteotl, de Cuatlicuetonantzin en la tradición de la tierra. Tiene mucho sentido que el barro regrese al barro, ¿no? El barro regresa al barro. Estuvo durante 8 días, esa es la tradición. La tradición tolteca dice que cada que tienes un sahumerio nuevo hay que consagrarlo, 8 días en tierra, 5 días en el agua para completar 13 días. 13 días. En este caso, entonces, se coloca boca abajo porque el recipiente, la vasija la o boca, el cuenco, debe de estar en contacto con la tierra. Con la tierra, sí. Y bueno, este tiempo que ha estado de lluvias ha sido rico porque cuando yo saqué el sahumerio, pues obviamente ya estaba húmeda la tierra, entonces ahora hay que colocarlo de manera correcta, con la boquilla y la vasija hacia arriba, y va a estar en contacto durante 5 días con el agua, y entonces ya hace contacto con la tierra, con el agua, y este sábado en la ceremonia va a ser su primera ceremonia. En Brilenia, esta en que contacto. Tenemos el sábado. Exacto, estaré en contacto con el fuego, entonces ya sería tierra, agua, fuego y el viento, que es el que lo el anima. El copal, exacto. Y esta quinta esencia que decía yo en un escrito que... yo colocaba ahí en las fotografías de Rose, que la vasija al final del día expresa la quinta esencia, que es la conexión entre esa copalera y tu vientre. Claro. El fuego central del vientre, pero también es el fuego de la cocina, de la casa, de cada mujer, donde se hace esta alquimia para procesar los alimentos de los cuales todos nos alimentamos. Pero también es el fuego del corazón, que es el amor fraternal, el amor compasivo, pero también es el fuego de la visión. De la visión. Entonces... son los 3 calderos. Por eso estos calderos están muy bien representados. Y en la tradición es lo más importante de una ceremonia, el fuego sagrado, porque es el centro donde está el Nahuiolin, que en náhuatl quiere decir la cruz espiral. Y bueno, vamos a ver las fotos. Si quieres irnos narrando más o menos cómo iba la cosa y le vas dando poco a poco. Bueno, aquí estábamos ayudando a hacer acabar la tierra para que nuestra hermanita Isis de cabello rosita, ella iba a acabar ahí su sahumerio. Yo ahí había desenterrado el mío. Sí. Ahí estamos con Mayagüel, que es su jardín. Sí. Estamos con Isis y ahí estoy. Estamos extrayendo una piedra porque obviamente donde estábamos excavando, de repente ya no se puede avanzar más. Sí, porque están realmente la configuración ya es rocosa, ya es difícil. Pero fíjate que esa época, ese lugar donde está Mayagüel es cerca del centro de la Ciudad de Así México es. Y hemos encontrado
de ollas de barro enterradas. Por supuesto. Así es. Entonces, de lo que se usaba en aquel entonces, sí, que debió ser la colonia. Pues dice que por ahí hay, hay haciendas muy cercanas y tumbaron esas haciendas para hacer los departamentos. Ojalá que se hubieran encontrado una ollita, tesoro, pero de estábamos barro. Buscando tesoro. Dale, dale. Pero no encontramos. Al menos todavía. Porque hay varias fotos. Ah, bueno, ahí estoy ya desenterrando mi sahumerio. Uh-huh. Ajá, porque lo coloqué cerca de un árbol de un guardián y ahí estoy desenterrando para, bueno, cavando para sacar la tierra que había colocado. Ya había sacado mi sahumerio y ahí ya lo que hice fue una ofrenda, colocar unas plantitas. La calidad de la cámara y el talento de José Lira, ¿no? Para dar esta calidad de las fotografías. Sí, bueno, porque él llegó así y me dijo, tú haz tu trabajo y yo lo voy a fotografiar. Tú, ajá, haz de cuenta, exactamente. Y ahí fue cuando lo extraje. Y ya me dieron un poquito de salvia para sahumarlo. Para recibirlo. Así es, y entonces está húmedo, está con esta tierra. Mira, ahí es cuando lo estoy extrayendo de la tierra. De estarlo sacando. Así es, en ese momento. Justo en ese momento. Uh-huh. Pues, gracias a José Lira, que parece que estará el lunes acá. El lunes va a estar aquí con nosotros, así es periodista y es fotógrafo. Que se sume, así le vamos es. A decir al equipo de Mundo Holístico, qué lindas fotos. El mandala. El mandala. Dice. Sí, es el jardín. Mira que tiene Meyagüe. Tu sonrisa. Tiene muy bonita decoración Meyagüe. Ahí estamos ya a las cuatro. Sí. Isis, Meyagüe, una servidora y Masayolo. Sí, en el jardincito. Así es. Y le estamos ayudando a hacer su, digamos, como un tipo altarcito ahí. Pues sí, es la dar comunidad. Agradecimiento. Es una comunidad estamos dando de sahumerios que ha hecho posible tanto el grupo de Meyagüe como el de Cali Mexico que está formando Rose. Para ir configurando pues una red de sahumadoras que luego tienen trabajo, por ejemplo, en el barrido con la abuela. Con la abuela va a ser, sí. En las ceremonias de Cali Mexico, en las ceremonias de Fuego Nuevo. En Oaxaca. En Oaxaca, que ya estaremos para julio. Cosijo. Y mira, qué lindo. En el fuego. Este sahumerio es de Meyagüe y obviamente me lo prestó para que, me lo compartió para que me tomaran una foto de dos serpientes. Sí. Así es. Pues qué lindo. Por eso yo no encendí el mío. Yo no encendí el mío porque obviamente necesita pasar 5 días en agua y ya el sábado ya le voy a poner su fueguito. Ahí te está pasando el fuego. Pues qué lindo. Están como contenidos. Gracias, José. Realmente, pues ahí se ve el trabajo profesional y también el equipo y por supuesto las personas que fueron fotografiadas. Sí. Que bueno, esta belleza que yo he dicho que está en ti, pues es dentro y fuera. Sí, y eso es muy lindo. Sí, porque ellas mismas me acompañaron el martes pasado a que yo enterrara mi sahumerio y claro, ahora acompañamos a otra hermanita, exactamente. Y bueno, se están apoyando mutuamente. Gracias a dos por compartir gracias. Este momento gracias para Meyagüe, una que mujer. Nos prestó su jardín y ella te deja elegir. Tú elige el lugar donde tú sientas y no importa, tú mueve las piedras, mueve lo que tú quieras, ese es tu lugar. Y gracias al fotógrafo porque nos compartió su trabajo y el lunes lo tendremos aquí. Pues ya están ahí las fotografías en el álbum de Rose, por si usted las quiere ver, realmente vale mucho la pena. O si quiere contactar con el fotógrafo, también viene ahí su teléfono y así su es. Facebook. Que esa es una forma de retribuir a la gente que se acerca a nuestra red, porque pues es como apoyarnos mutuamente en una red interactiva. Vámonos a los eventos, Rose, si te parece, y que iniciamos con el evento sábado. De este fin de semana. Sí. Corremos el Temazcal, Erika Valero Tlazoltiani, que ha sido muy linda en fortalecer el círculo del tambor en el cual tú participas. Ya se está cerrando el ciclo. Nos faltan pues qué dos importante clases. El trabajo de Erika, ¿verdad? En transmitir la experiencia con el cuerpo, con el sonido, más allá del canto, ¿no? Sí, este martes tuvimos una clase muy linda porque trabajamos en parejas y cada quien tenía que trabajar su nota más grave, la media y la aguda, cada quien con su vibración. Sí. Y la otra compañera se ponía en la parte trasera y tenías que estar tocando con las manos para ver qué parte del cuerpo vibraba. Y luego nos compartió cantos medicina para que cuando estemos tristes o nos sintamos, digamos, no sé, con envidia, con egoísmo, hay ciertos cantos, obviamente que al momento de estarlos compartiendo y cantando todos los días se vuelve como un hábito y es una manera de sanar ciertas emociones o situaciones que estamos transitando para nosotras y compartirla con otras personas, ¿no? Por ejemplo, algunas que son terapeutas, porque hay alumnas que son terapeutas y decían la importancia de estos cantitos para a su vez compartirlo con sus pacientes para ayudarles de otra manera una transición durante sus emociones.
Pues ahí está, más allá de lo que puede implicar el hecho de aprender a cantar, porque esto sí, pues lo puede ser en cualquier escuela. Pero cada vez cantamos más bonito. Bueno, pues tiene que ser porque es sensibilidad y esta disciplina sobre sí, la fuerza corporal, del vientre, así o sea, es, porque sí, es una parte mecánica que enseña a Erika esta virtud del canto que tiene su chiste. Y luego gracias, relacionarlo con el ritmo del tambor, o sea, tener la mente concentrada tanto en el canto como en el ritmo del tamborcito. Claro que sí. Bueno, estaremos Erika Valero y un servidor guiando el temazcal. Nos acompaña Laura Juárez, que acaba de ser certificada musicoterapeuta. Así es, como musicoterapeuta con cuencos de cristal y de bronce. Así es. Vamos a tener oportunidad de un baño sonoro, sí, y meditación, sumándonos a la parte de los cuencos, los cantos y la meditación. Sí. Increíble. Y también estará con nosotros Carla Castellanos, que es parte de nuestra familia de la comunicación, es una osteoterapeuta pues de mejor nivel, y estará dándonos estas técnicas para sanarnos mutuamente en círculo, y estará Pablo Muñoz también con la meditación consciente. ¿Y sabes qué, Ros? $450. Sí, desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Una ceremonia, o sea, de 6 horas, 450 sí, en pesos. Ciudad, en sin la salir ciudad. De la ciudad. No tiene usted más que tomar un camioncito de División del Norte, bajarse sí, antes de Churubusco, caminar hacia Coyoacán en la calle de Londres. Londres. 3 cuadras, ya llegó. 3 cuadras. Si usted viene por el eje central, también toma sí, el trolebús, se baja en Villa Olímpica, cruza Churubusco, la primera a la derecha. No tiene pretexto, y es más, salen unas peceras al Metro General Anaya del centro de Coyoacán. Del centro de Coyoacán, del metro. Coyoacán. Del metro Coyoacán. Así es, línea verde, línea metro verde. Coyoacán. Ah, es correcto, sale uno que va hacia el sur, te bajas en General el centro Anaya, y ya nada más camisa, sí, es cierto. Y se mete a Coyoacán. Y de Viveros Coyoacán también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, o tomar un taxi de Metro Coyoacán también, está súper cerca. Miguel Ángel de Quevedo, Miguel Ángel de Tasqueña, de Quevedo, Río Universidad. Circuito interior, así es. Es la misma calle de la Casona Azul de Frida Kahlo. Realmente, si usted no sea, y seguramente va a llover, entonces me encanta poner sí, trabajo con lluvia. Sí. Entonces vamos a tener siempre actividad desde las 2 de la tarde a morir. Es decir, puede ser 8, 9, 10, 11. Porque pues ya que la gente está dentro, no me quiero salir. Pues no se quiere salir. Por favor, las hermanitas, llevemos falda o vestido para la ceremonia. Sí. Las que quieran entrar al temazcal, pues obviamente ropa para entrar al temazcal. Ligera, sí, una toalla, sus sandalias. Llevemos fruta para compartir. La vez pasada semillas, llevamos semillas y fruta. Flores. Semilla, frutas, flores y fruta. Para compartir, porque siempre, como vamos a empezar temprano, vamos a hacer un intermezzo para compartir viandas. Así es. Traiga cosas para alimentarse mutuamente. Y algo que también es interesante, la comodidad de que hay regaderas. La verdad es algo sí, hay bien regaderas, nos podemos bañar después del temazcal con toda comodidad. Hay baño privado, hay regaderas, hay locker. Así entonces es, usted puede tener la posibilidad de llevarse una maletita. Así está segura. Y ahí nos cambiamos. Usted se cambia, se pone una ducha y ya puede retomar su vestimenta hay para hacer el cierre. Para yoga y cojines para sentarnos de manera cómoda. Y lo que yo decía en esta semana sobre la virtud de James Cramer y de Pablo Muñoz, que nos brindan un espacio que cuesta un buen dinero en esta mecánica compasiva, que no se trata para ellos de ver qué cantidad de dinero se cobra, así es, sino ver qué cantidad de personas se transforman. Fíjate cómo así el es, enfoque del recurso es distinto. Así es. Es cuántas personas llegan este fin de semana con una inversión, ya verán ustedes qué casa estamos diciéndoles. No quiero perder el tiempo ahora de Freelennial, mejor vayan ustedes a ver sus videos, sus mensajes. Es, en la semana estuvimos pasando los mensajes. Es un santuario dentro de la ciudad. De veras, es un santuario. Y bueno, vámonos al siguiente evento, es Londres 87, Colonia del Carmen en Coyoacán. Vámonos al que sigue, yo te digo no, porque queda poco tenemos tiempo. Tenemos otros comentarios. Vámonos al Festival Cocijo, que es en Oaxaca. ¿Cómo vamos a ir, Rose? ¿Tú qué coordinas? Del 9 al 11 de agosto nos vamos a ir las personas que quieran acompañarnos al Festival Cocijo. Tenemos ceremonia. En Oaxaca. En Oaxaca, claro. Tenemos ceremonia, tenemos masaje holístico, tenemos medicina tradicional, tenemos conferencias, talleres. Sí. Nos iremos algunas personas acompañando a Said. A Said es invitado al Festival Cocijo para dar alguna conferencia y taller. ¿Este es el sexto año?
para ir a Oaxaca. Creo que tú ya llevas como 7 años, ¿no? 6 años yendo. Sí. Y como dice Rose, siempre llevamos un tema, un taller y una visita guiada. Así es. El año pasado nos acompañaron varias personas. Este año vamos a llevarnos otro grupo que gustan acompañarlos a vivir la experiencia de Oaxaca. Nos ha tocado otros años ir paralelamente a la Guelaguetza. Así y es. Nos toca disfrutar de este evento. Ahora la Guelaguetza pues, obviamente fue en julio, pero vamos a disfrutar del centro de Oaxaca, obviamente una está como más tranquila en esta época, ¿no? De agosto. Vamos a tener medicina tradicional, conferencias, temazcales, danza prehispánica, concierto de música medicina, talleres, encuentro de abuelas, círculo de palabra, velación de fuego, comida típica. Ahí sí podemos comer, ahí sí, ya no necesitamos movernos a ningún porque lado. Porque ahí se ponen las personas que así preparan, es, con nos las ha tlayudas. Tocado salir del temazcal en la ceremonia y tomar chocolate y tlayudas. Ay, el chocolate ahí delicioso. Mismo, llevan atole, llevan cecina, llevan masita, sí, agua natural, agua, o sea, natural. Hay para desayunar, para comer e inclusive para cenar, porque también hay tamales y atole. Buenísimo, los tamales, se ha hecho una red culinaria, sí, muy bien cuidada, así que también hay un mercado orgánico artesanal. Quiere decir que hay una red de artesanos que llevan artesanías. ¿Vas a llevar sahumerios? Sí, claro, mi sahumerio. No, sahumerios no. Sahumerios no. Todavía no. Es que el artesano que nos hizo favor de hacer este sahumerio lleva todo un procedimiento para hacer los sahumerios, tiene, claro, necesita estar a la intemperie, y en Guadalajara ha estado lloviendo mucho, entonces sí, nos mandó estos sahumerios, pero ahorita está empezando a hacer los nuevos y todavía se va a llevar otra un camada. Tiempo. Sí, se va a llevar un bueno, tiempo. Bueno, pues Rosa está preparando también otro proyecto que es una tienda digital, la cual hablaremos sí, muy pronto de ella, donde de manera personal ya puede usted apartar su sahumador de lo que viene siendo la artesanía de Olinalá, del barro de Jalisco. Tonalá. De Tonalá. Tonalá, Jalisco. Jalisco es de lo más encantador este trabajo, sí, de este artesano. Y también gracias a la abuela. A la abuela Elvia, que es el contacto, ella trabaja con este artesano. Así y fue es la abuela la que de hecho me dio mi primer sahumerio en sí, el llamado del caracol hace 6 años. Sí. Y ahorita es la abuela, por medio de ella, me hicieron llegar el siguiente sahumerio. Así es, le hemos entregado el fuego de Cali Mexico a Rose y miren ustedes todo lo que viene. Entonces pasando el sábado me tienes que dar fuego otra vez. El fuego vamos a pasar, ¿te parece? Llevo yo mi copalera sí, que tengo ahora, que había yo tenido suerte de trabajar desde Tula. Desde Tula, en Tula. La puedo llevar, encendemos ahí, enciendo ahí y te vuelvo a colocar el fuego en Cali Mexico, en nueva copalera. También quiero agradecerle a Rey, a esta niña, ¿cómo se llama? Maurisol. A Maurisol, sí, bien quien lindo ha sido una pareja que ha impulsado esta nueva red de cocijo allá en Oaxaca. ¿Cómo han cobijado a las organizaciones con las cuales hemos hecho esta alianza? Ya aparece el logo de Cali Mexico, muy Mundo Holístico, la comunidad cocijo que se ha venido tejiendo, la bandera de la paz, la regiduría que ha también puesto interés, el gobierno de Oaxaca y cultura, porque están apoyando con elementos, con carteles, con recursos, están yendo a la radio, están haciendo un trabajo increíble, con él, de increíble, muchos años. ¿Sabe qué? Vale. Para que todos ustedes y nosotros podamos tener un encuentro así de tradición, medicina tradicional y cultura durante 3 días. Así es, porque hablando del área de sanación tradicional, yo recuerdo que en una de las ocasiones que me tocó estar ahí en Oaxaca, ¿te acuerdas que me lastimé la cadera? Sí, cómo no. Y varias personas de Oaxaca me ayudaron con sus diversas terapias. Me llamó la atención una hermanita, ¿te acuerdas que estando embarazada daba terapia con el rebozo? ¿Cómo no? La terapia tradicional del rebozo. De la medicina tradicional. Qué lindo compartir. Sí. Así es. Miren, les vamos a presentar el sitio que es en Las Canteras, que es un lugar que está, pues, realmente a unos 15 minutos del centro, en la colina de la zona de Oaxaca, que uno pensaría que ni eso existe. Y van a ver qué lindo lugar, completamente lleno de pozas, de montaña, de árboles. Y este va a ser el sitio. Qué hermoso lugar. Así es. Es un lago. Así es, son estanques, son terrazas, es la cantera, obviamente, de este material de Oaxaca. Y, a ver,
ya pueden hacerle clic y ponerse de acuerdo con Rose Sandoval. Ya tenemos evento en Facebook, ya lo voy a publicar ahorita en nuestro ¿otra muro vez? Para que estén en contacto, para que tengan ahí los precios. Y nos vamos en camión para ahorrar costos. Claro, nos vamos en autobús. Cada quien sale en el horario que quiera. Claro, quien puede elegir de la terminal ahí Central del Norte, está la Tapo y está la de Tasqueña. Pueden tres elegir terminales. Así es, cada quien lo más cercano. Y ya tienes preparados dos hostales. Ya tengo dos hostales en el centro de Oaxaca donde nos vamos a hospedar para que todos estemos cerca, sí. Vayamos al evento Cocijo y en la tarde-noche disfrutemos un recorrido por sí. Las iglesias de Oaxaca. Y el domingo tenemos planeado ir a la zona arqueológica de Monte Albán, una sí. Zona arqueológica, una visita guiada que Saí nos va a ir llevando de la mano, así es. Bueno, le voy a... Del 9 al 11 de agosto, nos vamos a ir el jueves 8 en la noche, a las 10, sí. 10 y media de la noche, y el viernes 9 en la mañana en la cantera iniciamos con la apertura de los trabajos. Ande usted, entonces, otra vez, si usted quiere correrse un fin de semana que cambie por completo la mecánica de su cotidianidad, así es. Venga con nosotros, vamos a hacer siempre pues un paseo en Oaxaca, así es. Vamos a visitar las iglesias. Las iglesias son increíbles, de cantera, bien lindas. Por normalmente dentro, hago visita guiada. Sí, la de Santo Domingo. En Santo Domingo, hablo sobre los dominicos, sí, sí, creo. Hablo sobre el simbolismo cristiano, pero en la visita guiada en Monte Albán, hablo sobre arqueoastronomía calendárica y ahora voy a llevar un nuevo tema, Rose, que es la greca escalonada. La greca escalonada que vimos este fin de semana, este lunes en la tertulia, la tertulia de Quetzalcóatl. Que es fascinante ver sí. Cómo un modelo geométrico implica la curva sí. De la sucesión de Fibonacci con la línea recta en donde la cuenta y el numeral más importante es el 5, el 8 y el 13. Y el 13. Si uno cuenta los cubos de la greca son 20. Así es. 20 lineales y 20 curvos que así van es. En espiral, que se van juntando en un bloque lineal. Pues esta simbología nos habla de manera preciosa sobre la matemática vigesimal, el tonal powali y el concepto de la filosofía y la lengua. Vamos a ver el video. Con eso cerramos este bloque del Cocijo para que en verdad venga, anótese. Tenemos ya confirmados, no hay problema del transporte ni también no, del lugar. Hay que reservar con tiempo. Los hostales pero... están esperándonos con el bloquear. Así y es. Por favor, hagan sus anticipos, porque eso nos habla de su compromiso para venir. Porque tenemos que, Rose, tenemos es mucha gente. Rose manda el anticipo al hostal. Sí, pago al hostal para... Y bloqueas la habitación. Así es, las habitaciones, las camas, así entonces, es. Entonces hagamos este esfuerzo de que si sí lo decides, va... Pues mande el sí. Anticipo, ahí están todos los datos donde contactar. Sí, venir a compartir la comida, la comida y todo, ¿no? Sí, los vamos talleres. A ver el promo que han hecho. Estamos checando lo del audio. Yo creo que en la configuración de la tele. Ah, sí. No, ese ya está abierto. Más bien, ahí está. Chéquenle. Mira qué lindo. Las canteras. El foro. La medicina, el mercado. Los grupos de tradición. Las ceremonias. El temazcal. Nuestro amigo artesanía, terapia, medicina tradicional, la armonización, el baile, y este señor, ¿cómo ay, se llama? Es increíble. Es excelente con sí. Su cuenco, los abuelos. Ven al Festival Cocijo. Qué bonito. ¿Tienes saludos? Todavía sí. Bien, pues con esto vamos a cerrar el programa, invitándolos a que participe usted en
los eventos, porque es una gran tarea de logística de los coordinadores, de las organizaciones que nos implicamos en prepararles todo para ustedes, pues para que participen. Así que pues ahí están los datos, la fecha. Del 9 al 11 de agosto. 9 al 11 de agosto, y ya los datos están en nuestra página que está recién actualizada de Mundo Holístico, y también en redes sociales, también en la página de Ross. Tenemos saludos para cerrar. Sí, ya para cerrar, saludos a Gaby. Dice que quiere un sahumerio como este. Gracias, Gabito, lo vamos a hacer llegar. Rita, da que muchas te pongan gracias en la cola. Sí, que quiere ser sahumadora, dice, por lo que está viendo. Bueno, pues que va. Que si la iniciamos como sahumadora. Pues sí, lindo. Hay una pues una rueda de sahumerio que seguramente Rose muy pronto estará para desarrollarlo, y pues que estés pendiente. Y Edith Reyes, saludos a Edith y salud, Rose. Saludos, gracias, Edith. Gracias, Edith. Pues a todos ustedes que nos acompañaron en este programa sobre relaciones de pareja. Sí. Revisamos y obtuvimos claves importantes. Rose, muchas gracias. Gracias, Edith. Nos vemos el siguiente jueves. Por estar jueves. Este jueves. Nos vamos, quédese. El siguiente jueves tenemos a Yuriria Robles hablando de astrología. Wow. Y qué bueno, que mucho es lo que nos tiene que decir de esta cadena de eclipses. Así que pues esto nos impulsa a generar un compromiso más importante de transformación. Hay cambios en Mundo Holístico, Rose. Sí, todo está cambiando, entonces hay cambios, sí, pero cambios positivos. Estén muy pendientes porque les tenemos sorpresas. Hoy jueves de expansión. De es jueves de expansión, entonces seguramente la noticia más importante la podremos dar el próximo jueves. Sobre estas sí, transformaciones, claro, sí, que implican para Mundo Holístico y este grupo de comunicación el cambiar de piel. Ya hablaremos de esto la próxima semana. Mientras, quédense con esta expectativa que traen, a qué se refieren, cambios y transformaciones todo lindo, todo importantes armonía. Para nuestra línea de servicio, de comunicación, de academia, pero sobre todo de transformación en armonía, en crecimiento. Gracias a todos ustedes, gracias a Perla. Perla, muchas gracias. Que está ahí en los controles técnicos. Ese es Esther desde España que nos Esther acompañó. Desde España y todo lo que está pasando. Ayer, el primer aniversario ya de Mujeres en Acción, y pues también Ceci Su, que no, cumplió era aquí su cumpleaños de su, ella. No, las dos. ¿Ah, sí? Un año al aire y su cumpleaños hoy. Qué rápido. Exacto, un año, ya cumplen aquí los programas, y con Ceci Su hace 8 días. Tres años, su tercer aniversario. Eso es Mundo Holístico. Qué linda. Un grupo de comunicación que se expande, que se transforma para todos ustedes. Gracias, Ros, Tlazucamati. Gracias. Hasta luego, amigos. Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Hasta luego.